consideramos que hay pruebas suficientes como para que esta demanda triunfe. Si obtuvieran los demandantes un veredicto favorable, correspondería al gobierno de los Estados Unidos cumplir, como sabemos que es muy probable que ellos no estén dispuestos a cumplir. Exhorta, por tanto, a la comunidad internacional a que exija que Javier Solana, quien ha asumido como secretario general la responsabilidad de ordenar el ataque de la OTAN el 24 de marzo de 1999, que ha sostenido, alentado y justificado durante 70 días ese genocidio, sea juzgado en representación de todos los culpables como criminal de guerra en un tribunal internacional. Cesen los bombardeos, cese el genocidio, cese la guerra, búsquese a toda costa la solución política.